Cualquier niño hubiera soñado lo que yo he hecho. Todos mis amigos empezaron a jugar a balonmano en esta pista y bueno, yo estudiaba en este colegio también y ahí empecé. Y desde el principio empecé a destacar, me empezó a gustar un poco este deporte y bueno, se puede decir que hasta ahora. Dejar a tu familia, irte solo de casa con 18 años, pero bueno, yo gracias a Dios me ha ido todo fenomenal y estoy muy contento del paso que di. Ahora que soy padre, ahora lo veo. Hay que intentar pues, que los niños pues, sigan estudiando porque es primordial, hay que formarse. Y ahora mismo pues, es muy difícil que los clubes salgan adelante, pero cantera balonmano en Andalucía hay mucha. Lo he conseguido, además ha sido en casa con mi familia en el pabellón, que eso tampoco se puede hacer si te toca jugar en Dinamarca o en otros países, pues es más difícil. Realmente, pues, un sueño cumplido. Los que jugaban a balonmano sí me conocía, pero no el resto, y ahora pues sí que por la calle noto que me conocen mucho más. En Andalucía hay muchas cosas muy, muy bonitas y gente muy preparada como para poder sacarla. Es mi última oportunidad. En Río, ya llegaré con 38 años, pero todavía queda, entonces hay que seguir destacando en tu club, jugando en la selección, seguir haciéndolo bien y seguro que tendré opciones de estar allí.